Hola, soy Pepa, estoy aquí con George, mamá cerdita y el señor toro. No puedo creer que papá cerdito haya hecho todo esto. Te contaré todo lo que pasó. Era un día normal como cualquier otro día. Yo y George estábamos jugando y mi papá estaba haciendo unas cosas que nos causaba mucha risa y empezamos a burlarnos de él por su apariencia. Él nos miraba muy enojado y nos dijo: esto no se va a quedar así, se van a arrepentir por burlarse de mí. Y luego se fue. Yo no le presté mucha importancia y seguimos jugando. Entramos y vimos a mamá cerdita con moretones. Le preguntamos qué le pasó, mamá, ¿por qué estás golpeada? Ella dijo que se cayó en la cocina, y lo dijo para no preocuparnos, pero nosotros teníamos muchas dudas y no le creíamos nada porque sabíamos que está mintiendo, y pensamos que algo mal estaba pasando. Entonces le dije a George que teníamos que saber lo que está pasando porque esto está muy raro, y no me gusta para nada que mi mamá esté golpeada, y George me dijo: estoy de acuerdo contigo y necesitamos saber qué le está pasando a mi mamá. Estábamos viendo un programa en la tele cuando interrumpen el programa. Yo iba a cambiar el canal, cuando me sorprendió que salieron las noticias y dice la reportera: noticia de última hora, presten mucha atención, las autoridades encontraron en un callejón varios cuerpos que fueron asesinados, al parecer es de la maestra Gacela, y otros amigos de la maestra que aún no se saben sus nombres, pero al parecer son Pedro Pondi y sus padres, y los padres de Dani. Nosotros estábamos consternados y no lo podíamos creer. Yo empecé a temblar de miedo y George, de verme así, se puso a llorar muy triste. Y yo empecé a llorar también. Mi mamá vino muy angustiada y nos abrazó y nos estaba consolando y me tranquilizó. Luego vi que los oficiales Panda y Ardilla estaban muertos. Me horroricé mucho porque estaban muy impactantes las escenas y son muy fuertes para mí, ya que soy muy sensible y muy miedosa. Me espanté y por unos segundos me tapé los ojos con las manos y mentalmente dije: ¿pero qué es lo que está pasando? Nunca en mi vida me había tocado ver algo tan escalofriante y aterrador. Cuando veo que tiran la fuerte la puerta, me asombré mucho, y cuando veo que era mi papá cerdito y tenía una mirada diabólica, me miro, me dijo: ¿qué miras? Yo le dije: papá, ¿por qué me hablas así? ¿Qué te está pasando? ¿Me asustas? Y George estaba temblando, pero eso no fue lo peor. Papá cerdito vino y estaba como endemoniado y soltó una risa macabra. Yo tenía mucho temor y me empezó a golpear, casi muero, pero George no aguantó y se convirtió en dinosaurio y lo asustó. Y mi papá cerdito gritó del susto. Y salió corriendo de la casa. Salimos y nos asomamos cuando me di cuenta que mi abuelo estaba tirado en la calle muerto, porque lo atropellaron y lo dejaron tirado en el piso en medio de un charco de sangre. Estábamos muy tristes y mi mamá estaba inconsolable cuando llegó la ambulancia. Y se bajaron los paramédicos, lo revisaron pero dijeron que no se puede hacer nada porque está muerto. Entonces llamaron la policía para que le hicieran el levantamiento del cadáver. Todos estábamos muy impactados y no sabíamos qué hacer, y George seguía temblando de miedo y no hablaba nada. Yo lo abracé y le dije: hermanito, debes calmarte, no me hagas preocuparme más de lo que estoy. Cuando escuchamos las sirenas de la policía,
Vimos que bajaron dos policías y se acercaron a mi abuelo y acordonaron el área para que nadie se acerque, y le hicieron el levantamiento y lo llevaron a la camioneta de la fiscalía. Todos nos pusimos a llorar. En esas se vino un policía y nos preguntó qué fue lo que pasó, y yo le conté todo lo que está pasando porque mi mamá está incontrolable y muy triste, y no les pudo contar lo que nos está pasando, y el policía no lo podía creer lo que nos está sucediendo y nos dejó unos números de teléfono para que les avisemos si mi papá volvía a molestarlos, para ellos venir y arrestarlo. Entonces yo les di las gracias por el apoyo y luego se fueron. Todos entramos de nuevo a la casa muy angustiados, pero me tocó devolverme por Josh porque no quería entrar. Entonces lo agarré del brazo y le dije: Josh, hermanito, entremos a la casa, y él sin decir nada me hizo caso y entramos a la casa. Cuando escuchamos una explosión muy fuerte, que los vidrios de las ventanas por el impacto se rompieron. Nos asustamos mucho, nos asomamos por la ventana y había un caos en la calle, habían muchas personas corriendo de la desesperación y otros gritando. Cuando veo una sombra, me asusté mucho porque parecía la sombra de mi papá cerdito que venía hacia mi casa. Cuando el humo de la explosión me dejó ver bien, me horroricé porque si es mi papá cerdito que viene con machete y está manchado de sangre. Estaba temblando del miedo y no lo podía creer que el tormento y la pesadilla iba a seguir para nosotros. Entonces les grité a todos: escóndanse porque mi papá viene con cara de asesino y viene por nosotros. Mi mamá se puso a llorar y dijo con mucha desesperación: no lo vayan a dejar entrar porque se ha vuelto loco y está endemoniado. Yo le dije: si mamá, ya le puse los seguros a la puerta y las ventanas están cerradas para que no pueda entrar. Cuando escuchamos una risa macabra, todos estábamos con mucho temor y no sabíamos qué hacer. Cuando rompen el vidrio de la ventana, miramos y era una piedra y traía una nota. La abrimos y decía: pronto entraré a la casa y los voy a asesinar a todos. Yo les dije: vamos al segundo piso y escondámonos debajo de las camas. Todos nos fuimos y nos escondimos, cuando escuchamos que tumban la puerta. Y luego escuchamos pasos. Cuando